Oye, Deb, sigo aquí en la montaña con este transmisor averiado. ¿Dónde está el amplificador de señal? Nuestro nuevo amigo guardián está en camino. Ya estoy demasiado viejo para sacarte las castañas del fuego, Suraya. Por fin, admite que es viejo. Me salvaste el pellejo una vez y nunca dejarás de recordármelo. Oh, no querrás decir una vez por semana. Por tu culpa tengo canas. Sí, sí, sigue hablando, abuelo. Este ascensor debería llevarnos a lo alto de las minas. Tendremos que encontrar otro camino para llegar a Hawthorne. Cuidado. Los caídos son carroñeros de primer orden. Lucharán por cualquier cosa sobre la que puedan poner sus sucias garras. Todos los controles están rotos. Alguien debe de haber enloquecido porque esto no iba lo bastante rápido. Me recuerda a Kate.
Ah, te alegrará saber que puedo ver a los caídos huyendo de la mina. Parece que de verdad has golpeado el avispero. Hemos encontrado un ascensor. Se te da bien. Casi tanto como a Luis. El ascensor no funciona, probablemente no haya electricidad. Y hemos molestado a los caídos.
Bien, matar al sirviente volvió a conectar la electricidad. Buen trabajo. Quizá uno de estos días recupere mi amplificador. Hawthorne, ya salimos de la mina y nos dirigimos a tu ubicación. Date prisa con ese amplificador. Terminemos de conectar la red de comunicaciones. Y... gracias por la ayuda. No lo haces nada mal, para ser un guardián engreído. Wow, eso es lo más amable que jamás he oído decir a Suraya. Que no se te suba a la cabeza. Lo lograste. Luis ha perdido la apuesta. Muy bien. Veamos si funciona. Si leí el manual correctamente... Hay una señal entrante. Guardianes, la ciudad ha caído. Si queda luz en el sistema, nos reuniremos en Titán. Sed valientes. ¿Zavala está vivo? Si salimos ahora... No podéis ir a Titán. Hay refugiados en camino. Tenemos a la Legión Roja por un lado, a los caídos por otro. Hemos recuperado nuestros poderes. La ciudad... La ciudad ha caído. Hawthorne. Volveremos. Y no volveremos solos. Pues ya sabéis dónde encontrarme. Tiempo a los dos y mátame de una vez por todas. Para ser conocido como el orador, tienes muy pocas cosas que decir. Sabemos que uno de tus guardianes ha conseguido recuperar su luz. Dices no tener poder sobre el viajero, pero... ocurre esto. Ayúdame a entenderlo, orador. La luz vive en todas las cosas que ves. Puedes bloquearla o atraparla, pero siempre encontrará el camino. Y el viajero se defenderá. El viajero. Llevo años estudiándolo. Los mundos que ha tocado. Su poder sobre la vida y la muerte. No somos tan distintos.
el viajero y yo. No te pareces en nada el viajero, en nada. ¿Crees que tienes poder? ¿Control? Conozco a los de tu calaña. Empezaste sin nada y acabarás sin nada. Si el viajero realmente eligió a la humanidad y a los guardianes, no hay razón para no abrirlo, rebuscar en su interior, arrancarle la luz y reducir este sistema a cenizas. Solo los elegidos por el viajero podrán renacer en la luz. Sí. Sí, eso lo sé. Por eso he conquistado tu planeta. Y por eso sigues con vida. El viajero me elegirá, orador. Y tú me vas a decir cómo lograrlo.